¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta es la asignatura de matemáticas para primer grado. Y nuestro tema es... Seguimos con la recta. Oigan, pero además, ¿saben qué? Tenemos una sorpresa. Va a haber una invitada muy especial, pero es un poco más adelante. Primero, presentaremos a la maestra Angie, que ya está por aquí. Maestra, bienvenida, te saludamos con el corazón. Te saludo con el corazón y también saludo a nuestras niñas y niños con el corazón. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, y también espero que nuestras niñas y niños en casa estén bien, estén listas y listos, porque el día de hoy también tenemos muchas actividades muy divertidas. Así es. De acuerdo. A ver, entonces, ¿cómo es que seguimos con la recta? Bueno, vamos a seguir con la recta, pero antes, como tú lo mencionaste, ajá, vamos a tener a una invitada especial. Yo les voy a dar algunas pistas a ver si alguna de nuestras niñas o niños sabe de quién estoy hablando. A ver. Bueno, vamos a empezar con la primera pista. Primer pista. Ella es de color verde. Es de color verde. De acuerdo, vayan imaginando. Ajá. Segunda pista, tiene unos ojos muy grandes. Ojos muy grandes, de color verde y ojos muy grandes. Y una tercera pista. La tercera pista es que ella va dando saltitos. Saltitos. Verde, ojos muy grandes y saltitos. Creo que ya se van acercando. ¿Ustedes en casa ya saben quién es? ¿Ya se lo están imaginando? ¿Sí? Bueno. ¿Te parece si le damos la bienvenida? Por supuesto. Nuestra invitada el día de hoy va a ser la Rana Lucía. ¡Rana Lucía, bienvenida! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Ay, qué bárbara, cómo brinca! ¡Claro! Oye, no son saltitos, son saltotes. Sí, sí, sí. Son grandes saltos y pequeños saltos. También. Y bueno, el día de hoy ella va a estar participando todo el día con nosotros porque vamos a ver la recta. Muy bien. ¿Te parece? Me parece perfecto. Y bueno, vamos a empezar con un primer reto, ¿te parece? A ver, venga el primer reto entonces. Bueno, tenemos a una niña. Esta niña se llama Adriana. Adriana, muy bien. Y Adriana tiene 19 pesos. 19 pesos, perfecto. Sí, es que ella se puso a ahorrar y juntó 19 pesos. Pero como su tío Jorge vio que ella estaba juntando dinero, pues quiso ayudarle un poquito más y le dio 12 pesos más. Entonces tenía 19 y le dio 12. Ajá. 19 y 12 pesos. Hay que saber cuánto dinero ahora tiene en total Adriana. Entonces vamos a hacerlo en nuestra recta, ¿te parece? Muy bien. Bien. Quedamos entonces que el número con el que estamos trabajando son los 19 pesos de Adriana, ¿de acuerdo? Entonces, estos los vamos a colocar al inicio de nuestra recta, ¿te Ese parece? Va a ser nuestro primer número, esos 19 pesos, muy bien. Claro, porque son los 19 pesos que ella tiene. Lo vamos a anotar aquí, ajá. 19. Ya tenemos nuestros 19 pesos. Ahora, hay que recordar cuánto dinero le dio su tío. Su tío le dio 12 pesos. 12 pesos. Uh-huh. Entonces, ¿cuántos saltos tendrá que dar la Rana Lucía en este caso? Pues tendrá que dar esos 12 saltos. Exacto. Entonces, vamos a hacer un salto grande de 10, ajá, y un salto pequeño de 2. Claro. Porque si nosotros sumamos 10 más 2 nos da 12. 12. Entonces vamos a hacerlo. Nuestra recta está dividida justo en 10. Si nosotros contamos cada uno, llegamos hasta 10. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, hasta aquí tendrá que ser nuestro primer salto de... Quiere decir que en esta recta, cada línea grande marca 10. Ah, así es. Es decir, una decena. Y las rayas pequeñas o más pequeñas son unidades. Y cada decena tiene... Correcto, niñas y niños, 10 unidades. Muy Así bien. Así es. Entonces, ya dimos el salto de 10. Nos falta dar el salto de 2. 2. Vamos a dar ese pequeño salto. Ajá. Y ahí está. Muy bien.
Rana Lucía, haciendo uso de sus habilidades, dio un salto grande de 10 y luego uno pequeñito de 2. Pero recuerden que tenemos que saber ahora cuánto dinero tiene Adriana. Claro. ¿Cómo le podríamos hacer? Pues sumando lo que ya nos dio en saltos la rana Lucía. Si teníamos 19 más 10... Ah, claro, 29. 29, claro. 29 más 2... 29. 30, 31. 30, 31, muy bien. Entonces, ¿cuánto dinero tiene en total ahora Adriana? Tenía 19 más los 12, ahora son 31 pesos. Vamos a ver si nosotros completamos este reto, ¿te parece? De Vamos acuerdo. A ver el resultado que obtuvo Adriana. A ver, ahí está. Claro, y creo que sí obtuvimos el mismo resultado que ella. 31 pesos en total ahora tiene. Exactamente, muy bien. Entonces, creo que con esto ya vamos entendiendo y recordando cómo es trabajar con la recta y que la rana Lucía pues está trabajando con nosotros. Recuerden que los saltos grandes representan una decena y los pequeños representarían las unidades. Así es. Muy bien. ¿Te parece si seguimos trabajando? Por supuesto, pues hay que aprovechar a nuestra invitada especial, rana Lucía. Claro. Y para esto también vamos a necesitar nuestro libro de matemáticas en la página 163. Porque vamos a trabajar con un reto que nos propone esa página. Ahí la tienen en pantalla. Así es. Tenemos entonces el caso de Fernando. Fíjate que Fernando también tenía dinero. Uh-huh. Él estaba juntando y estaba ahorrando. Y bueno, Fernando tenía 37 pesos, pero su mamá le dio 25 pesos más. ¡Ah, qué bien! Entonces, él tenía 37 más 25... ¿Cuánto dinero tiene ahora? ¿Tú sabes, Oscar, cuánto podría tener? En este momento no lo sé todavía, pero podremos utilizar nuevamente nuestra recta numérica y a Rana Lucía para identificar cuánto tiene. Claro, espera. Veo que alguien decía que podíamos utilizar el método de... Ah, claro, de Luisa, ¿verdad? Sí. Sí, por supuesto, esa es otra gran idea, utilizar como en la clase pasada lo que hizo Lucía. Digo, perdón, Luisa. Luisa, que en este caso, Luisa, si nosotros recordamos, ella dividía las decenas y las unidades. En este caso sería 37, que sería lo mismo que 30. 30 más 7, correcto. 25, que sería... 20 más 5. Perfecto, lo recordaron maravillosamente bien. Y si nosotros sumamos las decenas con las decenas, serían 30 más 20. ¿Qué serían? 50. 50. ¿Y las unidades con las unidades? 7 más 5, que son 12. Muy bien. Y si ahora sumamos las decenas y las unidades, que en este caso serían 50 más 12, nos da... 62. Exacto. Entonces, creo que ese sería un buen método y es bueno que ustedes lo recuerden y lo sigan trabajando en casa. Pero hoy tenemos a una invitada. Claro. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando con Rana Lucía. Muy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Bueno, para calcular entonces Fernando hizo lo siguiente. Buscó el 37 en la recta, es decir, que iniciamos con el número que 37. Él ya tenía. Que es el dinero que él ya había ahorrado, los 37. Colocó el número 37. Después avanzó 25 lugares con dos saltos de 10 y uno de 5. Ah, qué listo, Fernando, porque obviamente dos saltos de 10 hacen dos decenas. Así es. Igual a 20. Y las 5 unidades, ajá, que al sumar 20 más 5 nos da 25. Así es. ¿Qué fue lo que hizo? Entonces, él estaba en... 37. 37. Más dio un 10, salto de 10... ¿Cuánto? 47. Más otros 10. 57. Más 5. 62. 62. Entonces, ¿cuánto dinero tiene ahora Fernando?
pues ya está la respuesta. Son 62 pesos. Y si ustedes se fijaron en el método de Luisa y en el método de Rana Lucía, obtuvimos 62. Y además, maestra Angie, en realidad son muy parecidos. Es decir, claro, no vemos la recta, obviamente, cuando Luisa trabaja con su método, pero hacen lo mismo, dividir las decenas, claro, y las unidades para después ya poderlas sumar de una forma más sencilla. Así es. Entonces, ya tenemos nuestro resultado. Ustedes en su libro anoten, por favor, el resultado. ¿Qué fueron? ¿Cuánto dinero tengo ahora? 62 pesos. Correcto. Vamos a anotarlo. 62 pesos. Muy bien. Ya tenemos entonces el resultado. Y creo que podemos seguir trabajando. Y Rana Lucía, como es la invitada, pues vamos a seguir trabajando con ella. ¿Te parece? Me parece muy bien. Pero para esto necesitamos trabajar con la página 164. Pero tenemos que hacer magia. ¿Magia? Claro, porque tenemos que cambiar esta página por otra. ¿Y cómo le vamos a hacer? Con magia. Voy a dar un chasquido. Ajá. Y vas a ver cómo se va a cambiar eso. ¿Te parece? Me parece muy bien. ¿Me ayudas dando también un chasquido? Ah, sí, sí, sí. O un aplauso. Ustedes también en casa lo pueden hacer. Y dice una, y dice dos, y dice tres. Y entonces ya... ¡Ay, ya cambió el... ¡Sí, es magia! ¡Claro, es magia! Y entonces ustedes también hagan magia y cambien a la página 164 porque es la que vamos a estar trabajando. Muy bien. Fíjate muy bien lo que dice nuestra página 164. Resuelvan como lo hizo Fernando. Y nos pone tres casos distintos. Vamos a ver qué nos dice. Alejandra tenía 29 estampas y ganó 12 más. Luego tenemos a el caso de Raúl, que tenía 38 canicas y su primo le regaló 14. Y tenemos un último caso. Araceli ahorró 46 pesos el primer mes y 28 pesos el segundo. Y en los tres casos se tiene que saber el total. Muy bien. Entonces, tenemos que seguir trabajando con el método de la Rana Lucía. Para estos tres casos, yo sé que nuestras niñas y niños están trabajando en casa porque los veo moviendo esos lápices y ya trabajando con su libro. Si estuviera Rana Lucía con ustedes, ¿cómo le harían para resolver estos tres desafíos? A ver, veo que muchos están escribiendo. ¿Alguno ya acabó y quiere compartir su respuesta? Ah, sí, Daniel ya terminó. ¿Daniel, ya acabaste? Ajá. ¡Perfecto! ¿Nos quieres mostrar qué hiciste? ¿Sí? Sí. A ver, enséñanos. A ver, bien, Daniel. Vamos a ver. Ahí está. Fíjate bien lo que hizo Daniel. Ah, también utilizó los saltos de 10. Bien, en el primero estábamos en el 29, que ajá, son las 29 estampas que él ya tenía. Exacto. Y después dio un salto pequeño porque son 12 y dice que el resultado son 41. En el segundo de Raúl, que son las 38 canicas, su primo le regaló 14, entonces él dio un salto de 10 y uno de 4 y dice que el resultado son 52. Ajá. Y en el último, que es el de Araceli, que ella tenía ahorrado 46 pesos y luego ahorró otros 28, él también utilizó saltos de 10 y saltos chiquitos y dice que le salió 74. Entonces ya vimos todo lo que hizo Daniel, pero yo creo que lo que tenemos que hacer también es hacerlo nosotros para pues sí, que podamos verificar si sus respuestas son correctas, ¿te parece? Me parece muy bien. Entonces vamos a iniciar con la de Alejandra. Alejandra tenía 29 estampas. Ya tenemos aquí escrito nuestro número que es con el que vamos a iniciar. Uh-huh. Y luego dice que ganó 12 más. Recuerden que lo que hizo Daniel fue dar un salto de 10 y uno pequeño de 2, que representa el número 12. Entonces aquí tenemos nuestra recta. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay esas líneas como en la pasada donde era seccionado por 10. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer eso, ¿de acuerdo? Ah, muy bien. Bien, entonces tenemos 29. Vamos a contar 10. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Aquí está. Lo vamos a hacer más grande. Y ese es el primer salto. Perfecto. El de 10. ¡Ay! Me faltó. Ah, Rana Lucía. Sí. No, se estaba quedando corta, pero... La Rana Lucía se estaba quedando corrigió corta. Corrigió en el aire el salto, claro. Y llegó a las 10. Y luego tenemos que hacer uno pequeño de... Dos. Dos. Uh-huh. Aquí está uno y dos. Hacemos un salto pequeño. Listo. Dos. Y entonces tenemos 29. 29 más 10. Más 10, 39, correcto. 39. Más 2. 41. Y según el resultado que nos había dado Daniel, también fue 41. Así es. Por lo tanto, significa que es correcto. Vamos a escribir entonces, ¿cuántas tiene ahora? 41, como lo vemos ahí en pantalla. Muy bien, entonces también escribo muy bien, Daniel. 41 porque fue correcto. Y bueno, tenemos que seguir con los demás, pero Oscar, ¿te parece si me ayudas tú? Claro, con mucho gusto. Bien, entonces tú ahora pasas el pizarrón y yo veo cómo lo haces, ¿te parece? Vamos a intercambiar lugares para continuar respetando la sana distancia. Claro. Muy bien, entonces Rana Lucía... Está por aquí y claro. Nos va a ayudar. Vamos con el siguiente. Raúl tenía 38 canicas. Muy Su bien. Primo le regaló 14. Ahí está en la pantalla. Muy bien. Y entonces nuestro primer número es el 38. Así siempre es. Es importante, maestra Angie, comenzar con el número mayor, ¿verdad? Con el número que estemos trabajando, de claro. Acuerdo a lo que nos diga. Claro, muy bien. Entonces... Nuestra recta comienza en el 38 y vamos a hacer lo mismo que tú hace rato. Muy bien. Como no está marcado por decenas, vamos a contarlas. Ayúdenme allá en casa, niñas y niños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí está entonces una decena. Muy bien, ya lo marcaste. Y... tiene o le regaló su primo 14. Claro. Quiere decir que va a avanzar otros 4. Muy bien. Y aquí contaremos 1, 2, 3, 4. Aquí le voy a poner un puntito pequeño para marcar la referencia. Entonces, muy bien. Rana Lucía primero hace un salto grande de 10. Excelente. Tenemos 38 más 10 son... 48. 48, muy bien. Y después otros 4. Ya lo tenemos marcado. Este es un salto pequeño. Muy de bien. 4. 48 más 4, ¿cuánto es? 48 más 4. A ver, niños, díganme. Perfecto, ¿viste? Muy bien. Bien. Entonces, son 48 más 4 nos da. 52. 52. De acuerdo. Vamos a anotarlo aquí y ahora vamos a ver. ¿Cuánto tiene allí en la página? A ver, Daniel, ¿cuánto escribiste Daniel. Tú? Muy bien. Muy bien, 52 también, perfecto. Entonces, coincide. Perfecto, vas muy bien, Daniel. Recuerden que si ustedes no tienen ese resultado, pueden ir corrigiendo sus saltos y también sus cantidades, no se preocupen. Por y eso tenemos un tercer ejercicio. Hay un tercer ejercicio. Entonces, recuerden que el tercer ejercicio tiene que ver con Araceli y también que ella estuvo ahorrando dinero. ¿Qué dice 46 pesos el primer mes? Ajá. A ver, vamos a ver si en nuestra recta está escrito el 46. Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Justamente comienza con el 46. Comienza con el 46. Y después dice que el segundo mes ahorró 28 pesos. ¿Cuántos saltos tendrá que dar la Rana Lucía para hacer 28? Recuerden que hay saltos grandes que representan las decenas y saltos pequeños que representan las unidades. ¿Cuántos crees que deba de dar? Pues tiene que dar 28 saltos, que son los 28 pesos que ahorró en el segundo mes. Yo ya me adelanté un poquito y conté los primeros 10 pasos. Marqué aquí una línea más grande, que es claro. La decena. Pero son 28 pesos, quiere decir que 28, 20 más 8. Exacto. Entonces son, muy bien, 2 decenas. Tengo que contar otra, ¿verdad? Tienes que contar otra decena porque tiene que hacer 2 saltos de 10. Exacto. Ayúdenme entonces, niñas y niños, por favor, allá en casa a contar la siguiente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí viene entonces nuestra segunda decena. Ya tenemos entonces hasta ahí la segunda decena, pero todavía nos faltan esos 8. Cierto. Ese ya, aunque siguen siendo unidades, no es una decena. No. Pero es un salto ya no tan pequeñito. Pero contemos nuevamente. Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta aquí debe llegar entonces. Entonces, ahora sí creo que la rana Lucía puede dar ya esos dos saltos grandes y ese no tan grande, que sería un salto mediano. Exacto. Entonces, vamos a ver. Es primer salto. Tenemos 46 más 10. Nos da 56. 56, muy bien. Y el segundo salto de otros 10. Nos da, si teníamos 56 más 10, nos da 66, muy bien. Y de 66 tenemos que dar un salto mediano, que son 8, y nos da, a ver si teníamos 56, 66 más los 8, ¿cuánto nos da? Ajá. Sí, muy bien, nos dan 74. Correcto, muy bien. Bien, ahora vamos a ver, Daniel, ¿tú qué habías escrito? ¿Sí escribiste los 74? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Y sí, efectivamente, Daniel también había escrito los 74. Muy bien. Entonces, creo que nuestras rectas quedaron muy bien. Ahora, si quieren completar un poquito más estas rectas como lo hizo Daniel, vamos a hacer lo siguiente. ¿Te parece si paso del otro lado? Nos regresamos desde del lugar. Desde luego. Muy bien. Recuerden que entonces los saltos grandes representan 10. Y entonces aquí teníamos 10 y dos saltos, un salto que equivale a 2, entonces serían 2. Aquí fueron 10 y otro salto de 4. Y aquí fueron 10, 10, 8. 8. Ponemos 10. 10 y 8. Esto para que no se les olvide qué fue lo que sumamos y cuánto representa cada uno de esos saltos. Claro. Y bien, creo que todavía podemos hacer un paso más, ¿te parece? Me parece perfecto. Bien, en el paso más nos dice así. Resuelve en la recta. Suma 23 más 18 más 5. ¿A qué número llegaré? 23 más 18 más 5. Podemos utilizar el método de Luisa, ¿verdad? Podemos utilizar el método de Luisa, pero recuerda que tenemos a nuestra invitada, que es la rana Lucía. ¡Ah, claro! Así que vamos a trabajar. Ahí está, salte y salte, vamos rana Lucía, porque dice, ¡aquí estoy, véanme! ¡Claro! ¡Repec, repec! Tenemos aquí nuestra recta. Nuevamente está vacía. Recuerden cuál era el primer paso, que teníamos que tener ubicado el número con el que vamos a iniciar. El primer número que vamos a iniciar es el 23, que es el que nos propone nuestro reto. Entonces, vamos a anotar el 23. Ese es 23. Será nuestro primer número. Tenemos aquí escrito el 23. Luego dice que sumemos 18 más 5. Ah, en esta recta sí tienes divididas las decenas. Así es. Entonces aquí el primer salto será 18 más 5. Pero recuerden que estamos trabajando con decenas y unidades. Así Por lo es. Tanto, no vamos a hacer un salto de 18. No. Vamos a hacer un salto de 10. Ajá. Y luego, pues si es 10 y 8, 10 más 8. Entonces 10, 8 y finalmente 5. 5. Vamos a hacerlo. Entonces, salto de 10. Aquí, salto tenemos de 10. Tenemos 23 más 10, son 33, ¿correcto? Ajá. Luego de aquí tenemos que dar un salto de 8. 8, vamos a contar. Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta aquí debemos de saltar. Muy Lo bien. Hacemos. Un salto de 8. 8. Perfecto.
Y luego tenemos que hacer un salto de... De 5. Entonces vamos a hacerlo. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que hasta aquí debo de hacer mi salto de... 5. Ahora sí, vamos a hacer nuestra suma. Muy bien. 23 más 10. 33. 33 más 8. 41. Y 41 más 5. 46. 46. Entonces, si sumamos 23 más 18 más 5, nos da... 46. 46. Y así resolvimos nuestro paso más. Muy bien. ¿Cómo viste? ¿Sí? Ah, claro. Se me olvidó anotar cuáles fueron los saltos. Tenemos uno de 10, uno de 8 y uno de 5. Ajá. Pero estoy notando algo, maestra. Allí. Dime. A ver, abajo dice resuelve en una recta 23 más 18 ¿sí? más 5. ¡Claro! Estaba olvidando lo más importante de hoy, que primero entonces sumamos las decenas y luego las unidades. Y entonces 18 parecía que... ¿Dónde quedó el otro 10? Pues está sumado en las decenas. ¡Claro! ¡Qué bien! Y bueno... Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. ¿Otra vez tan rápido? Sí, ya terminamos. ¡Qué barbaridad! Mira cómo salta Rana Lucía. Claro, está muy emocionada. Muy bien, Rana Lucía. Gracias, Rana Lucía. Te agradecemos mucho y, por supuesto, a ti, maestra Angie, por gracias todo lo que nos has compartido. Muchas gracias. Y bueno, nos tenemos que ir. Adiós, Rana Lucía. Adiós. Bueno, hasta muy pronto. Claro. Claro, ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de matemáticas de primer grado de primaria. El tema fue Seguimos con la recta. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, maestra Angie... Antes... Ha llegado el momento de... La pausa. ¡Así es! ¡Movernos! ¡Hay que movernos! Claro. Ay, yo voy a saltar como la rana Lucía. ¡Claro, sí, hay que claro! Saltar como la vamos rana. A saltar Ustedes como también ella. Salten como la rana Lucía. Entonces, es hacia abajo... ¡Rebeca! ¡Uno! Si no tienes tus libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.